Hola, muy muy buenas y bienvenidos a un nuevo. Hoy tengo un duelo entre dos barajas de Theory 11, producidas por Theory 11. Las dos por eso son con el nombre Bicycle. Es un duelo de dos barajas así un poco mitológicas, dos barajas que tienen los dos en común, que están dedicadas, bueno, a ángeles. Y bueno, son las Bicycles Guardians versus las Bicycle Archangels. Haremos un vistazo súper rápido de las cajas. En las Bicycle Guardians, pues bueno, sale aquí Guardians, Cards IOE, Bicycle Guardians, y aquí como una especie de ángel, y está con una lanza así, con los caídos abajo. Aquí en la carátula de las Bicycle, la Bicycle Archangel está mucho más corrada, está en relieve, está en relieve, por ejemplo, las letras de la Bicycle, la tinta es dorada, y aquí en la portada, pues bueno, sale lo que será las de Picasso. Por ejemplo, por detrás, en una, bueno, sale la explicación de lo producida y tal por Theory 11, y en la otra sale el dorso de lo que serán todas las cartas. Y por un lado, en las Bicycle Guardians, Bicycle Air Cushion Finish, y Made in USA, y Fabric, bueno. Y por detrás, nada. Y arriba, Standard Face, Face Classic. Todo está en esta baraja está en francés y en inglés escrito. Y las Archangels, pues bueno, aquí pone Quality Playing Cards, designed by Tom Lane. Tom Lane es un ilustrador inglés que ilustró estas cartas. Aquí por el otro lado, pues pone lo mismo, Quality Playing Cards, designed by Tom Lane. Por detrás, bueno, lo de Theory 11, la design y la copyright de Theory 11. Y por arriba, aquí Archangels, con una de las cajas más bonitas que hay que tengo de una baraja de cartas. Esta caja es muy bonita. Bueno, vista la caja, ya vamos a ver las cartas. Bueno, ver, si habéis visto la review ya sabéis cómo son, pero bueno. Aquí es para comparar y hacer el pequeño duelo de barajas. Bueno, primero empezaremos con los dorsos. Aquí está, el dorso de la izquierda. No, bueno, este dorso es el de las Bicycle Guardians y son, bueno, un ángel, ya digo, con los caídos debajo, en simétrico, porque están es lo mismo el ángel, este ángel que este, y con un borde blanco bastante pronunciado, y todo el fondo en negro. Y el dorso de las Bicycle Archangels, pues es un poco una paranoia, es una como la lucha de entre el bien y el mal, porque hay alas de ángeles buenos, al lado alas de ángeles malos, como la lucha entre el bien y el mal, porque aquí hay un yin yang con la luna y el sol. Un dorso muy, muy, muy colorado. Ahora voy a preparar las cartas que hay diferenciadas, las que no son estándar, y en un momentito vuelvo. Vale, ya estoy aquí de nuevo, ya he separado las cartas. Bueno, de cartas, pues empezaremos con las Guardians, de cartas que vienen suplementarias, pues vienen una de publicidad de Bicycle y una de publicidad de Theory 11, Bicycle One. ¿Qué viene en las Archangels? Lo mismo, una publicidad de Bicycle y una de publicidad de Theory 11. Vamos a poner los ases. Aquí tenemos el as de las Guardians y el as de las Archangels. El as de las Guardians es bastante bonito, pone Bicycle Guardians, aquí es como una ala como semi extendida del ángel guardián, y aquí, bueno, pone United States Playing Card Company, de United States of America, y tal. Y el as de las Bicycle Archangels aún es más abstracto, es también formado por los laterales como una especie de también de alas y tal, pero es mucho más abstracto, y pone Archangels de United States Playing Card Company. Los dos llevan dos comodines. Las Guardians llevan dos comodines iguales. Y las Archangels tienen dos comodines, uno de garantía y uno normal. Vamos a comparar. Ese es el de las Archangels y este es de las Guardians. Bueno, el comodín de las Guardians es lo mismo que hay en el dorso de la carta. O es un ángel guardián con los caídos debajo, con una lanza. Con una lanza que está como matando o dejando a los caídos que no suban hacia el reino de los cielos. Y el Bicycle Archangels, media cara del Joker es como de un arcángel, y media cara es de un juglar, bastante capullito, así que una sonrisita
de joputa, como dije en la review. Y después, pues todas las cartas son estándar en las Basics Guardian. La única diferencia que tiene con una estándar es que el rojo es un poquito más oscurito que unas Basics estándar. Las figuras son también como unas estándar, pero lo único que tienen colores así un poco diferentes a unas estándar. Son colores más azules y rojos de lo que son los trajes, dijéramos, de las figuras. Y las de Bicycle Archangels también son completamente estándar, aquí con el mismo color de unas Bicycle estándar, todas las que son los palos, y las figuras también son estándar, aquí los colores son un poco más metalizados. O sea, tienen colores así como dorados, un dorado fuerte, pero bueno, son estándar, pero con los colores también diferentes. También, y que también coincide que también imperan los colores rojos y azul en las figuras. Bueno, ya hemos visto lo que es el diseño de las cartas. Hemos visto el dorso, los ases, los comodines. Vamos a ver los materiales y acabado. El material y acabado de las Bicycle Guardians. Las Bicycle Guardians se hicieron mucho antes que las Bicycle Archangels. Entonces las Bicycle Guardians son como unas Bicycle Standard. Tienen el corte de las Bicycle Standard y tienen la calidad de las Bicycle Standard y son el cushion como las Bicycle Standard. O sea, solo cambia el diseño de la baraja respecto a las Bicycle Standard. Y las Bicycle Archangels ya tienen una mejor calidad. Ya son... el papel es premium quality, o sea, calidad casino. Es también el cushion, pero las cartas ya son un poco más duritas y entonces ya son un poquito mejores, durarán un poquito más que las Bicycle Guardians. O sea, aquí se esmeraron un poco más en que las cartas fueran de mejor calidad. Y ahora ya vamos al diseño. Bueno, el handling. Bueno, pues las dos se manejan muy muy bien. Y he de decir por eso que para mí, y yo estoy muy acostumbrado a las estándar, entonces el handling de las Guardians lo encuentro muy muy bueno, porque claro, es el mismo con las Basic estándar. Entonces, como handling, van perfectamente para todo lo que sería cartomagia, florituras. Sería una baraja muy muy buena para hacer todo tipo de florituras. Y para Cardistil las Basic Guardians pues irían como cualquier estándar. Bueno, un poco más gastadas irán mejor. Pero ya digo, lo que sería cualquier estándar irían bien, irían igual para hacer Cardistil. Vamos a por las Archangels. Las Archangels también se manejan muy bien. Son un poquillo más duras por la calidad del papel y esto hace que cueste un poquito más hacer un poco las florituras, pero bueno, se hacen perfectamente. Abanicos van perfecto. Vamos a ver qué calor que hace. Un abanico de dos extendido, pues también, además con este dorso, queda muy, 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 muy bonito. Y lo digo, para Cardistry, a lo mejor irán un poquito mejor estas Archangels, porque al ser son un poco más gruesas, y yo creo que irán un poquillo mejor para hacer Cardistry las Archangels. Bueno, más gruesas a quien le gusten más gruesas, claro. Y ahora empieza lo que es propiamente el duelo. En diseño ya habéis visto los ases, habéis visto los comodines, habéis visto el dorso. A mí el diseño ya con el dorso ya me ganas, las Bicycle Archangels. Encuentro más bonito el dorso y encuentro más bonito el as de picas. Entonces, como diseño, ganaría las Bicycle Archangels. Como handling, es una opinión muy particular, pero me gusta mucho más el handling que tienen las Bicycle Guardians porque estoy mucho más acostumbrado a una Bicycle estándar. Entonces, yo creo que como handling le daré ganador a las Bicycle Guardians. Handling, Bicycle Guardians. Y a materiales acabados, bueno, estas son Premium Casino, estas son
el papel es Premium Casino, estas las dos son Night Cushion, pero esta es el papel, es estándar, entonces como material acabado es mejor el de las Bicycles Archangels. Y por último ya vamos al ganador del duelo entre estas dos barajas, dos grandes barajas, es decir, dos barajas muy buenas de Theory 11, que para mí el ganador es... las Bicycles Standard. Aunque no, para mí no tienen el mejor handling que hay. Me encanta el diseño de esta baraja. Y sobre todo que encuentro que las cartas son mucho más buenas. El acabado de las cartas son mucho más buenas. Aunque ya digo que en handling me gusta mucho más las Bicycle Guardians. Pues bueno, después de tener como ganadora de la guerra entre ángeles, porque las dos barajas, la temática es de ángeles, después de tener la ganadora el Bicycle Archangels, pues ya me despido hasta el próximo vídeo. Y bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, me gustaría que dierais un pulgar arriba. Y si os gusta ver reviews o duelos entre barajas o algún pequeño tutorial de magia sencilla, me gustaría que os suscribierais a mi canal. Pues bueno, por hoy ya estoy, ya me despido y ya nos vemos en el próximo vídeo. Chao.